A continuación, la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. This great achievement is the work of Colombians, the parties, and the many organizations and individuals who contributed to the negotiations. The international community has been privileged to support your efforts. And these comprehensive agreements offer Colombians not only the end of conflict, but the prospect of lasting peace rooted in more equitable development of fully inclusive democracy and redress for millions of victims. At a time of armed conflict in many other places, peace in Colombia sends a powerful message of hope to the world. I extend to you, President Santos, and your government, as well as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, People's Army, FARC, EP, the Council's warmest congratulations for having concluded the final peace agreement. The agreement offers the promise of a new reality of security and prosperity for all Colombians. Llegan de nuestra región noticias alentadoras, como la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y como el proceso de construcción de paz en Colombia. El ejemplo más reciente de ello es el acuerdo de paz alcanzado en Colombia. México celebra su concreción y contribuirá solidariamente a lograr sus fines. Encorajamos el pleno entendimiento alcançado com os acordos entre o governo colombiano e as FARC, vislumbramos o fim do derradeiro conflito armado de nosso continente. Este acordo abre porta à reconciliação nacional entre todos os colombianos convivendo em paz e no respeito pela lei e diferença de opinião. Contribuiremos, por isso, para o processo de paz. Felicitamos al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reiterando nuestra disposición y voluntad de continuar colaborando con las partes en las nuevas y exigentes etapas de paz de este proceso. España seguirá al lado del pueblo de Colombia para que los frutos de la paz lleguen a todos los colombianos, que tendrán la última palabra en el plebiscito previsto para el próximo 2 de octubre. Y creo que Colombia nos ha dado una de las grandes noticias del año, a nivel regional e internacional, una esperanza de paz. Este lunes próximo se firmará el acuerdo que pone fin a las hostilidades de una guerra civil que se arrastra desde hace más de 50 años. War in Latin America and providing an opportunity
supportive of these efforts. The American people welcome these efforts. I recognize that there are going to be a lot of challenges involved in implementation, and I recognize that the people of Colombia still have to lend their voice to a referendum in order for it to move forward. But I think this is an achievement of historic proportions. It ultimately will be good for the region as well as the people of Colombia. Desde 1981 se instituyó la fecha de hoy, el 21 de septiembre, como el Día Internacional de la Paz, para promover en todos los rincones del planeta la solución negociada de los conflictos armados. En 1982, un año después de esta convocatoria mundial, Colombia empezó un largo y difícil camino para dejar atrás la violencia y alcanzar la paz. Mis antecesores buscaron, cada cual a su manera, la paz para los colombianos, una tarea que también asumí desde el primer día de mi gobierno en agosto del año 2010. Señoras y señores, representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. El pasado 24 de agosto, en La Habana, los negociadores declararon que todo estaba acordado y adoptaron el texto final del acuerdo para la terminación del conflicto. 5 días después, se decretó un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que ha significado que desde entonces no haya habido un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada por causa del conflicto con las FARC. El próximo 26 de septiembre, en Cartagena, se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. A partir de ese momento, comenzará la concentración de los miembros de la guerrilla en diversos campamentos, donde entregarán sus armas a las Naciones Unidas en un plazo de 6 meses e iniciarán su proceso de reincorporación a la sociedad. Con emoción, lo reitero, ha terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental. El acuerdo logrado, luego de casi 6 años de conversaciones públicas, es la mejor noticia para Colombia, para América Latina y para el mundo. ¿Qué significa este acuerdo? Antes que nada, que las FARC desaparecen como grupo armado, se reincorporan a la sociedad y podrán convertirse en un movimiento político dentro de la democracia. Se acordaron medidas para garantizar su participación política, para brindar mayores garantías a la oposición y para fortalecer la democracia y el sistema electoral en Colombia. También se definieron programas para mejorar la calidad de vida de los campesinos, que han sido los más afectados por el conflicto, y para hacer posible el acceso a la tierra a aquellos que no la tienen o la perdieron por causa de la guerra. Este proceso de paz tuvo como principal característica que se centró en la protección y garantía de los derechos de las víctimas, derechos a la verdad, a la justicia, a la no repetición y a la reparación. Para tal fin, se pactaron mecanismos como una comisión de la verdad, medidas de reparación y restauración y un completo sistema de justicia transicional. Los responsables de crímenes internacionales
y otros delitos graves serán investigados, juzgados y sancionados. Esto ha sido destacado positivamente por la fiscal de la Corte Penal Internacional, por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchas otras organizaciones y expertos. Sabemos que el narcotráfico ha sido un combustible de la guerra en Colombia y en el mundo. Gracias al acuerdo, las FARC se comprometen a romper cualquier vínculo con esta actividad y a cooperar con acciones concretas para combatir este fenómeno. Esto tiene un enorme significado. Quienes alguna vez protegieron los cultivos ilícitos de coca pasarán a convertirse en aliados del Estado para su erradicación. Y algo similar pasará con el tema de las minas antipersonal, que han causado tantas víctimas, tantas mutilaciones a soldados, a policías, a campesinos, a niños. El Estado y las FARC trabajarán conjuntamente para lograr el desminado de todo el territorio nacional. Señoras y señores, una nueva Colombia saluda hoy a la comunidad internacional. Una Colombia llena de esperanza. Una Colombia que sin guerra está lista para alcanzar su máximo potencial y para ser un factor positivo dentro del contexto internacional. Una Colombia donde los recursos que antes se destinaban a la guerra los vamos a destinar mejor a la educación, a la salud, a la seguridad de los colombianos. Una Colombia que abre sus brazos al mundo y da la bienvenida a la inversión, al comercio y al turismo. Hoy, en nombre de cerca de 50 millones de colombianos, quiero expresar desde el fondo de mi corazón nuestra gratitud hacia la comunidad internacional por su continuo y permanente apoyo a la paz de Colombia. Y gracias de corazón, gracias a tantos gobiernos, tantos países, tantas organizaciones que nos han expresado continuamente su solidaridad y también su disposición para apoyar a Colombia en la desafiante fase que tenemos por delante, el posconflicto. Hoy puedo decir en este recinto histórico que hemos cumplido a los colombianos y al mundo. En Colombia estamos pasando la página de la guerra para comenzar a escribir el capítulo de la paz. El ejemplo de Colombia debe dar esperanza al mundo de que sí es posible cumplir el anhelo de la paz cuando hay voluntad y cuando hay compromiso. Por eso tenemos primero que desarmar los espíritus y también desarmar el lenguaje, porque las palabras incendian tanto como las bombas. De mi parte, como mandatario de los colombianos, me siento feliz, me siento emocionado, humildemente emocionado, al presentar ante ustedes el anuncio de la paz de Colombia. Un conflicto de más de medio siglo llegó a su fin. Un conflicto que dejó más de 220 mil muertos y más de 8 millones de víctimas ha terminado. Suenan en Colombia las campanas de la paz y su eco llega a todas las naciones representadas en este recinto. No queremos más guerra. No queremos más guerras ni en Colombia ni en el mundo. Y hoy, señoras y señores, tenemos motivos para la esperanza, pues hay una guerra menos en el planeta, y es la de Colombia. Muchas gracias. La anterior fue la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos.